Sean bienvenidos, gente, una vez más a The Age of Mythology Standard Edition. Y vamos a ver algo aquí rapidito. Vale. Quería ver algo rápido. Vamos a seguir donde lo dejamos la última vez en la campaña, la caída del tridente. Y nos espera ahora, justamente ahora, el capítulo 6. Espero que esto funcione. Convencidos de que jamás podrán derrumbar las murallas de Troya, los héroes optan por usar el caballo de Troya en un último intento por invadir la ciudad. Cha-cha-chan. Vamos a tratar de ir en un ritmo más calmado ahora. Bueno, tampoco tan calmado. Ahí vamos a hacer nuestras cerdadas. Pero no tanto como en los primeros capítulos, porque bueno, ya saben lo que pasó y bueno. Quedó algo muy a lo rápido. También podríamos probar hacer algunas otras cosillas. Maldigo a Troya y a los que viven tras sus murallas. Han quemado nuestra comida y las tiendas. Y la mayoría de los barcos. Seremos afortunados si logramos escapar. ¿Escapar? Acabamos de derribar una de las puertas. Deberíamos reforzar nuestro ataque, no escapar. Los troyanos no van a esperar. Y atacarán de nuevo en cualquier momento. No, si creen que hemos huido. Poseidón es el señor de los caballos. En la Atlántida, un general derrotado renuncia a su caballo cuando le han vencido. ¿Un caballo? Sí, un gran caballo de madera. No lo entiendo. ¿Luchará? Podemos hacerlo rápidamente y no tendremos que reconstruir las armas de asedio. Arcantos, necesitaré tu ayuda. Cabe destacar que Ulises fue el autor intelectual del caballo de Troya. ¿Ley? ¿No hay madera, en serio? Joder. Prosegé, thritomos. Malsta, thritomos. Leye, malsta. Thritomos. Vamos a las ovejas por allá. Prostagma, pani, pani. Vale, ¿cuál es la misión? La misión es acumular 1000 de madera para construir el caballo de Troya, ok. Vamos a hacer algo. Vale, construir el caballo de Troya. Etus. A la orden. Maestra. Leye. Orzos, pani. Orzos. No tengo a nadie acá. Joder. Joder. Leye. Orzos. Y si le ponemos
Lay of the Land, ¿no? Vale, le puse wey. Vamos a ver. Wow, esto sí que es una fortaleza. Las puertas de Troya. Un momento. Ya tienen un caballo. What the fuck. Harta madera y ya tienen un caballo. Bueno. Secretos del juego, ¿no? Ya yo creo que le vamos a dar un poco de velocidad. Vale, no vamos a ir tan a saco, pero vamos a darle un poco de velocidad. Yes, yes, yes. Prostagma. Roseche. Por allá. Es Bulome. ¡Hacia las puertas! ¡Hay que avisar a Troya! ¡Pon el caballo en posición! ¡Rápido! Agamenón, reúne a los hombres y partid en los barcos. Arcantos, Ayas y yo nos encargaremos del caballo. Al caer la noche regresa. Te encontrarás la puerta abierta. Me alegra que lo planees todo, Ulises. Volveré al anochecer. Si destruimos la puerta, las tropas podrán entrar. Étemos. Esto. Hagámoslo entonces. Esto. Bulume. Espera que pasen los guardias. Es mejor no enfrentarnos a ellos ahora. De acuerdo. Bulume. Mal está. Mal está. Bulume. Esto. Esto. Rayos, creo que nos vieron. Talos. Adiós, misión de sigilo. Isbali. Vale. Bulume. Movemos por acá entonces. Bulume. Bulume. Ne. Ne. Esto. Kalos. Kalos. Adiós al coloso. Ahora el cíclope. Esto. Bulume. Desliza tu héroe dentro de Troya. Haz que vayan hacia la puerta de Troya y encuentren una forma de destruirla. Ok. Proceche, Kalos. Esto nos puede ayudar. Esto podría ser más útil. Bulume. Coloso. Démosle esquinazo. Leye. Proceche. Mal está. Amigo, no te emociones. Aún no. Aún no, 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 no. No. Mantener precisión. Proceche. Esto. Tenemos que explorar primero, ver qué podemos más usar. Bulume. A favor, ¿no? Ahí están las puertas. Bulume. No. Mal está. Vemos que hay acá. Mal está. Mal está.
Acá hay una granja. Yo me atrevería a decir que por acá Kalos, puede que haya algo Isvali. Que también podamos usar. Tampoco es que sea muy potente. O sea, muy potente, muy fuerte la puerta. Vale, y esto no es como que nos ayude mucho, ¿no? Esto. Ne, fúlome. Vamos a llamar estas cosillas. Ah, por aquí. Me pregunto si Etemos. Va a enviar Arcantus. Ne. Arcantus seguro. Etemos. Sí, Arcantus. Tiene la misma Etemos. Defensa de. Ah, ya, que sí, da igual. Fúlome. Fúlome. Mal está. Está la fortaleza Fúlome. Ahí, pero no sé si. Fúlome. Está la muralla. Mal está. Y hay un soldado. ¡Kalos! Excelente. Proceché. Echamos abajo la torre. Proceché. Ne. Ne. A lo mejor sea por acá. Esto. Estoy equivocando el camino. Pero por acá también se podría llegar. Estoy llegando al centro urbano. No, por acá no era. Creo que por aquí no era. Y todo Arcanto se va pacífico. Por ahora, por lo menos. No, no, por aquí no es. Vamos a echar abajo la fortaleza esta y vamos a ver si ahí. ¡Ah! Yo la ahí en la gran trampa de. Esto. ¡Rayos! Mataron a Arcantus. Acá hay una fortaleza. Proceché. Yo creo que deberíamos ya ir y destruir la puerta, ya, da igual. ¿Por qué no están las Helépolis en el almacén? ¡El enemigo se ha apoderado de ellas! ¡Detenedlo! Tampoco era que era muy fuerte lo que decía. Vos me acordás que había otro sitio en el que podía agarrar catapulta. De hecho, nos pillamos una catapulta allá, pero era de los troyanos. Los dioses nos han otorgado 2 meteoros. ¡Júrale! Agamenón ha llegado con su ejército a prisa. Cruza la puerta y derriba las fortalezas de Troya. Las fortalezas, vale. Y se armó la guerra, hombre. Arthos, Pani, Ismajin.
Vamos a la Elipolis. Una menos. Deberíamos mandar estas para allá. Cambié de opinión. Aunque tenemos catapulta y... bueno. Rostagma. Vale, Hulo. Hulo. Vale, la otra fortaleza cayó igual. Necesito a todos aquí. ¿Cayó Arcantos? ¡Vamos! ¡Destruir la fortaleza! What the fuck? Ne. ¡Carlos! ¡Troya ha caído! ¡Rescatemos a Elena! ¡Vamos por Elena! Vamos, que no es tanto... joder. Ahí está. ¿Hacia dónde, Arcantos? De vuelta a la Atlántida. Agradezco esta pausa en la captura de piratas, pero debo volver a casa. Bien, con piratas o sin ellos, hay que reparar tus barcos. ¿No crees que puedan llegar a la Atlántida? No. Creo que no. No muy lejos de aquí hay un puerto, Lolcos. Voy hacia allí. Puedo mostrarte el camino y mandar a alguien que repare tus barcos. Y camina a grandes pasos por las copas de los árboles que sobrepasa. Y su voz por el jardín es el trueno enviado para traer. ¿Qué pasa, Gemsi? Camus ha vuelto, señor. Perdió el tridente. Dice que el Atlante se dirigía a Troya. Cuando se una a los griegos, la batalla no durará mucho más. El asedio de Troya ya ha acabado. Zeus aún podría interferir. ¿Dudas de mí, Gemsi? No. Todo ha pasado como dijiste, la fortaleza, el túnel, Troya. Genios y gigantes, múltiples de alas y de ojos, cuya fuerte obediencia partió el cielo. Llama a Camus. Quiero hablar con él. A sus órdenes, general. Creo que hemos visto a... bueno, al autor... estoy hablando como policía. Bueno, a la mente maestra detrás del robo del tridente, ¿no? Como... no sé si les dije, pero... esto es lo del robo del tridente y de que... Poseidón esté dándole... la espalda a la Atlántida, no es casualidad. Esto no tiene buena pinta. ¿Qué ha pasado? ¡Corre! ¡Más bandidos! ¡Bandidos! No, viejo loco. Somos tu propio ejército. Volvemos de Troya. ¡Por Zeus! ¡Los soldados han regresado! Sí. Dime, ¿qué ha pasado aquí? Después de que el ejército zarpase para Troya, los bandidos atacaron la ciudad. Tomaron a nuestros hombres como rehenes, incluido Quirón. ¿Quién es Quirón? Cumple órdenes de los dioses.
Dijo que un héroe vendría a salvarnos. Eso no me tranquiliza. Quizá deberíamos ir a buscarle para ver qué sabe de todo esto. Si quieres alcanzar a los rehenes, te aconsejo el camino del oeste. ¿Roseche? Vale, vamos a iluminar un poco el mapa. ¡Leje Isboli! Camino del oeste. Llegar ahí, más o menos, ¿no? Mal está. Esto. ¿Qué criaturas son esas? ¡Isboli! Yo lo sé, pero no lo voy a mencionar. Ne. Ahora la ¡Isboli! Ne. Mal está. Vúlome. Esto. Carlos. Estamos salvados. Vúlome. ¿Centauros? ¿Dónde está el sabio llamado Quirón? Quirón está preso en la fortaleza de los bandidos en la Acrópolis. Tendrás que retomar la ciudad para intentar rescatarle. ¡Socorro! ¡Carlos! ¡Ne! ¡Carlos! ¡Isboli! Rota los bandidos que vigilan la prisión para liberar a los prisioneros. Vale. Me imagino que es esta. ¿Roseche? Mal está. Ne. ¡Isboli! ¡Carlos! Vúlome. 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 Mal está. Carlos. Carlos. Leye. Orzos. Pan. Pani. ¡Socorro! Los bandidos lo han destruido casi todo. No del todo. Si nos movemos deprisa, podríamos evitar que destruyan edificios que se pueden usar para derrotarlos. Destruye la torre de guardia, los cuarteles del enemigo. Vale, aquí allá. Leye. Pani. Prostagma. Vúlome. Prostagma. Pani. Proseje. Esto. Μάλιστα. Προσεχέ. Μάλιστα. Ναι. Έτοιμο. Πρόσταγμα. Λέγε. Έστω. Ναι. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Καλώς. Yeah.
¡Isboli! ¡Talos! ¡Isboli! ¡Gulume! Esto. ¡Isboli! Creo que estoy cometiendo un error al dejarlo centauro. Prostagma. Prostagma, hétimos. Prostagma, esto. Vale, está. Vale, y ahora empieza el asedio. Isboli. Esto, ne. Isboli. Leye, prostagma, vulome. De la ciudad. Así ahora es. Ahora podremos utilizar esos edificios. ¿Tenemos aldeanos? Creo que no. Prostagma, pani. Orzos. Búlome. Pani. Leye. Ne. Hétimos. Pani. ¡Socorro! Pani. Orzos. Prostagma. Ne. Prosege. Malista.
Hétimos. Vúlome. Πάνι. Ορθός. Πάνι. Βούλο. Ορθός. Καλός. Λέγε, βούλομαι. Βούλομαι. Λέγε. Λέγε, μάλιστα. Ναι. Uy, nos fue mal en la batalla ahí. Nesne. Está la fortaleza ahí. No, ah, no, no, pero la fortaleza no es enemigo. Βούλομε. Εισβολή. Έτοιμος. Πάνι. Βούλομε. Πάνι. Μομέντο. Τα έστω, πero... Έτοιμος. Έστω. Μα, μάλιστα. Κόμο σε σουπόνε και μάλιστα. Γάνω κοντρόλ δε έστω. Έστω. Ναι. Ni idea, bueno. Καλώς. Ojo, ganando el control de esto de la... Ganemos el control de estas dos más. ¡Bien! Lo hemos recuperado todo excepto la Acrópolis. Λέγε, ορθώς. Destruye la fortaleza de Michael, ya. Necesitamos un ejército aguerrido para asediar esta Acrópolis. Yes. Y nos están destruyendo los edificios. Prostagma, esto. Carlos. Trae fortaleza de Magdol para liberar a Quirón. No, este es Quirón. Está aquí, ¿no? Sí. Vale, aún no. Πρόσταγμα, πάνι. Πάνι. Ha!
Bulo, por dos. Hora de usar la Helépolis. Leye, por dos. Son dos Pani. Torres, vale. Torres caen, pero... Súper fácil. Leye, Orzos. Vale, tenemos que destruir eso. Etimos. Fulon. Fortaleza. Oh, está pero repleto. Y superamos el escenario. Gracias por devolvernos la ciudad. No hay de qué, pero no encontraremos a los otros prisioneros. Kensid, el jefe de los bandidos, llevó a los prisioneros al camino del norte. Nuestros guardianes hablaban de ponerlos a construir algo allí. Ayas, reúne a las tropas. Tomaremos las provisiones que tenemos en los barcos y lo que esta gente nos pueda ofrecer. Bueno, y bueno, lo creo que lo dejaremos hasta aquí por ahora. Fueron... bueno, no fueron tantos capítulos, pero... fueron... a un ritmo menos veloz que los últimos 5 capítulos, ¿no? El próximo capítulo estaremos en... el capítulo 8, Malas Noticias. Invade la fortaleza de los bandidos con un ataque por dos flancos para descubrir lo que oculta Gargarenses. Cabe destacar de que vamos a conocer en el próximo capítulo más detalles del cíclope este poeta, por así decirlo, y cuáles van a ser sus planes. Y nada, si les ha gustado, suscribiros, darle like al canal, dejar su apoyo y nos estamos viendo en un próximo episodio de Age of Mythology. Extended Edition, edición extendida. Test 1, 2. Sega.